Bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y como ven aquí abajo en el título, hoy vamos a estar poniendo a prueba una paleta. Como ven, voy un poco fantasía, pero es que al final cuando hago reviews de paletas de Jeffree Star me vengo muy arriba porque son potentes y me explayé al final. Pero bueno, tengo que decir que este vídeo lo he grabado ya dos veces. La primera no terminé de encajar el vídeo, no me gustó cómo quedó. El look, no sé, ese día no estaba yo muy esperada y sí es verdad que me ha costado bastante conectar con esta paleta que es la que vamos a poner hoy a prueba, que es la Picket Artist Palette de Jeffree Star. Me costó conectar con ella y miren que a mí me gustan mucho los tonos rojizos, naranjas, pero no sé por qué me costó muchísimo conectar con esta paleta para crear un look, pero hoy me siento súper satisfecha, me ha gustado muchísimo cómo ha quedado el look y necesitaba jugar un poquito con ella. Así que bueno, les vengo a explicar cómo es la paleta, cómo se aplican las sombras y qué me parece a mí. Si ustedes tienen esta paleta, me encantará saber en comentarios si les gusta, si no, si les parece parecida a las demás, si les ha dado como algo diferente a su colección de maquillaje. Y bueno, si quieren saber mi opinión, quieren saber al resto del vídeo. Bueno, voy a comenzar por lo que es el packaging, lo que pone el packaging y demás. Como ven, la paleta viene así. No la tengo atada porque le vamos a quitar el plástico prácticamente ya. Pero ya aquí nos pone Artist Palette. Les recuerdo que cuando pone Artist Palette y no pone Eyeshadow Palette o aquí detrás pone como que no es recomendable para la zona de los ojos, aunque nosotros sabemos que las sombras o estos productos son para los ojos o para partes de la cara. Tiene una explicación y es porque ahora mismo como las sombras y los productos de maquillaje, muchas marcas están siendo veganos, que obviamente apostamos fielmente por eso, utilizan pigmentos no naturales, entonces esos pigmentos son tan fuertes que en pieles muy sensibles o pieles claritas y demás pueden teñir y también pueden irritar. Así que si tienes una piel extremadamente sensible, yo me alejaría de este tipo de pigmentos porque te va a teñir, o sea, tengo las manos completamente teñidas y es de hacer swatch, así que va a teñir sí o sí, pero también les puede irritar un poco el área de los ojos, para que lo tengan en cuenta. Al final el área de los ojos es un área muy sensible. Y me dirán, entonces Claudia, ¿por qué lo venden? Pues porque ahora mismo en el mercado están apostando por sombras muy muy pigmentadas, que no hay nada ahora mismo en el mercado que no se pueda hacer de esta manera. Así que por eso se los explico, no se asusten si ven aquí detrás un mensajito de que la paleta no es para el área de los ojos, esta o cualquier otra paleta, o que ponga Artist Palette y no ponga Eyeshadow Palette. Es una de las maneras que tiene la marca de protegerse ante cualquier acusación que le puedan hacer, ¿vale? Y bueno, les digo, aquí pone, bueno, pone toda la información de Jeffree Star. Ven por aquí, aquí pone un mensajito y pone evitar contacto con los ojos. Es lo que les digo, es como una manera de protegerse ellos. Trae 18 sombras, de cada una de ellas trae 1,5 gramos. Para mí la cantidad creo que está bastante bien. Jeffree Star la pueden conseguir en Maquillalia y en Beauty Bay, pero no tengo idea de cómo van los envíos ahora mismo de Beauty Bay, para que lo tengan en cuenta. La paleta viene como en este slip, porque no lo podemos llamar ni caja, ¿vale? Y viene así, como ven, es hueco. Y a mí no me parece mal, nada mal esta idea, porque así ahorramos un poquito de producto. Sabemos que esto va a la basura directamente. Y bueno, la paleta es esta de aquí. Como ven, es una auténtica monada pasada. Y el packaging, o sea, es que Jeffree Star cada vez se mejora y se supera, obviamente. Y bueno, esta es la Picket, ¿vale? Y como ven, viene aquí con un corazón como con estillas. Y bueno, aquí detrás viene la misma fórmula, la misma descripción. Y también nos pone que es cruelty free la marca, bastante clarito además. La paleta imita como a la piel, no sé si lo pueden ver, es fascinante el packaging, de verdad. Y bueno, imita a como un bolso, que es buenísimo.
y práctico, pues como lo de Jeffree Star. Los packaging son muy grandes, ocupan muchísimo, incluso de grosor como de tamaño es bastante, como bastante grande. No sé con qué compararlo. Bueno, voy a comparar con una base de maquillaje para que vean que es bastante, bastante grande. O con un producto de estos de Fenty. Como ven, la paleta es con unas dimensiones bastante completas. Y bueno, viene aquí con su ganchito para abrirla, ¿vale? Como si fuera un bolso. Y la abrimos. La verdad, hasta el remate y demás de la paleta con sus costuras es que es brutal. Y bueno, la abrimos y como ven, ahí tienen la paleta y tienen su espejo. Un espejo bastante grande, bastante potente, y vienen aquí las sombras. Como ven, son sombras que van en el estilo de colores que estábamos viendo el packaging: tonos naranjas, rojizos, marrones, y muy muy bonitos. Tienen sombras metálicas, tienen sombras mate, sobre todo lo que más abunda son sombras mate, y esta que viene con shimmer. Esta y esta metálica es de esas metálicas ultra luminosas. Así que bueno, y creo que esto también es como bastante luminosa, pero tiene como un subtono naranja. No es tan vainilla, sino tiene un subtonito naranja y es la que yo llevo en el lágrimal. Pero bueno, les voy a dejar con los swatches de la paleta para que vean los swatches y demás de cómo se aplican con el dedo estas sombras. Y luego les paso a, el paso a paso de este maquillaje. Pero primero vamos a los swatches. Bueno, una vez visto los swatches de la paleta, tengo que decir que las sombras mate son bastante el estilo que nos tiene acostumbrados Jeffree Star. Para mí, un pelín sequitas, un pelín, por así decirlo, que hay que tener maña para trabajarlas. No, no, para mí no son casi nada tizosas, son muy pigmentadas y lo que me gusta es que por eso hay como ese, no puede ser todo lo que nos encanta, en plan súper cremosa y que la sombra se quede justo ahí en el sitio. Estas sombras las aplicas ahí con un pincelito de detalle y ahí se queda, no se mancha, ni se emborrona, ni nada de nada. O sea, son extremadamente pigmentadas, pero sí es verdad que recuerden que las sombras de Jeffree Star Matte son un poquito secas. Las sombras metálicas son muy bonitas, sobre todo esta y esta son muy muy bonitas. Y las sombras shimmer pues tienen un poquito más de cuidado al trabajarlas. Aplicar toquecitos y también pues ayudarnos de alguna prebase para shimmer. Decirles que bueno, que eso, que si ven los swatches que no se distinguen muy bien el color o que quedan un poco borronado lo que es la parte de las mates, es que estas sombras se trabajan muy bien con pincel y no tan bien con los dedos. Las metálicas sí, obviamente con los dedos se aplica muy bien, como prácticamente todas las sombras de cualquier marca, pero los mates tienen un punto diferente al resto de otras marcas que para mí las hace muy ricas en pigmento, pero sí es verdad que a la hora del tacto son un poquito secas, que no las cambio, vamos, que sinceramente aunque les diga que es un poquito seca, pigmentan increíbles y se aplican genial. Como ven, se pueden difuminar, trabajar una con otra, pero si quieren ver el paso a paso y cómo se trabajan estas sombras, les voy a dejar a continuación el paso a paso del maquillaje con esta paleta. Espero hacerles más en Instagram, pero ahora mismo les dejo este que es muy chulo y bueno, ya por último, cuando me hice los últimos retoques, fue cuando me bajé un poco el sombreado a esta parte de la sien y demás.
Así que nada, les dejo con el paso a paso. Bueno, vamos a comenzar con el look y vamos a empezar con la sombra roja, dándolo todo. Y vamos a estar haciendo un trazo como marcando la cuenca. Si tienen la cuenca muy hundida, un párpado caído, lo que pueden hacer es hacerla un poquito más arriba. Yo dibujo un pelín más arriba para que no se me pierda por completo esa cuenca. Y vamos a hacer un trazo con un pincel tipo boy. Ahora con este tono naranja vamos a estar difuminando, o sea, todo color. Vamos a estar difuminando poco a poco sobre esa línea en roja y degradando. Cojo el tono naranja para no aportar mucho más color rojo y que se vea un degradado. Pero obviamente con un pincel limpio nos ayudamos a difuminar porque si no nos pueden quedar cortes. Con este tono un poquito más neutro nos vamos a ayudar para difuminar lo que es la V externa. Es como un tono un poquito más marroncito que nos va a hacer como base y sombreado para lo que viene después. Ahora cojo este tono un poquito más subido, más marroncito, y también marcamos un poquito más esta zona. Voy haciendo como una base un poquito más neutra y no tan. Y ahora con este tono granate, que es el más oscuro de la paleta en mate, vamos a dar profundidad y vamos a dar como también un poco de sombreado en el párpado. Ahora me hago un cat crease con corrector y delimito bastante en la cuenca y demás. Quiero que se me vea un corte. Metálico y me lo voy a poner por el comportamiento de lo que se me falta. Es como un tono metálico melocotón, que ahí no se ve demasiado el brillo, no es que sea una sombra hiper metálica, pero sí creo que es muy bonita. Integro bien con el color más granate. Y ahora con un lápiz de ojo cremoso voy a estar waterline inferior y voy a estar haciendo como un tipo de eyeliner en la waterline superior y también nos vamos a estar ayudando a difuminarlo con un pincel tipo boy. Me rizo las pestañas y me pongo máscara de pestañas. Terminaríamos el look, la verdad que a mí me ha gustado bastante, es bastante colorido y como ven después en el vídeo o lo que grabé antes, me sombreé un poquito en lo que es la parte de la sien y demás, bajé un poquito la sombra. Ah, se me olvidaba, ponemos también en el lagrimal este tono, el tono más clarito, para darle un puntito de luz, la verdad que es muy bonito. Y nada más, me hago el rostro y listo. Ya hemos terminado, han visto los swatches, han visto pues mis primeras impresiones de la paleta, mi primer contacto y han visto el maquillaje final. Cuéntenme aquí abajo si les ha gustado el maquillaje y si ustedes se lo harían. A mí me ha gustado mucho y ya les digo que, como les dije al principio, me costó bastante conectar con esta paleta. Pero tengo que decir que me ha gustado muchísimo el resultado final, que creo que es una paleta que le podemos sacar mucho partido, tanto con looks mucho más llamativos o con looks un poquito más neutros, porque si se fijan tienen bastantes sombras neutras que sinceramente a mí me gustan mucho. Sí es verdad que es un punto más cálido, un punto más rojizo, más naranjita, más ese tipo de tonos, pero creo que es muy bonita. Si te gustan los tipos, ese tipo de colores y demás, la fórmula de Jeffree Star es muy buena, pero sí es verdad que no es apta para personas que le gusten looks demasiado naturales, sin mucho color y demás. Jeffree Star es en plan todo el color
bastante llamativo y para ponerte creativo. Así que nada, sinceramente la recomiendo, me ha parecido que la calidad es muy buena y que se las puedo recomendar. Ya solo les tiene que gustar este estilo de paletas pigmentadas y con potencias de color, o la fórmula de Jeffree Star y este tipo de tonalidades. Así que espero que les haya gustado muchísimo este vídeo, espero que les haya parecido interesante y por supuesto nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. No te olvides suscribirte aquí debajo y por favor cuéntame si has probado esta paleta o por qué no la comprarías si aún no la tienes, porque me encanta cotillear vuestras opiniones y hacer esta review un poquito más completa. Así que nada más, espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante y por supuesto nos vemos próximamente en un nuevo vídeo. No te olvides suscríbete aquí debajo, darle manita arriba, clic a la campanita para que te avise de todos los vídeos nuevos aquí en este canal. ¡Mua! Un beso, bye.